Hola, mi nombre es Bruno De Filippi, soy investigador del Instituto de Investigación Agropecuaria y soy especialista y consultor en temas asociados a manejo post cosecha de berries y otras frutas. Para contestar esa consulta, es importante recordar que prácticamente el 95% de lo exportado por Marruecos se realiza al mercado europeo y solo un 5% a otros mercados. Actualmente, ¿a qué otro mercado está apuntando Marruecos? Principalmente mercado asiático, Rusia y un pequeño grupo a Norteamérica. El mercado ruso y asiático está haciendo el transporte realizado vía aérea, con lo cual la infraestructura para un envío aéreo donde la fruta va a estar disponible al consumidor por cuatro, en cuatro o seis días es totalmente viable. Sin embargo, cuando se empiezan a estrechar las, venta las ventanas comerciales, los envíos y los volúmenes requerirán envío marítimo. Y ahí la infraestructura tiene que ser analizada en todos sus aspectos: la infraestructura tanto a nivel de grandes empresas como la de empresas proveedoras de servicio, ya sea de contenedor marítimo, de frío, entre otras. Entonces, para el 95% de la exportación actual, la infraestructura es la correcta. Y donde hay que empezar a pensar es cuando nos focalizamos en estos mercados distantes vía marítima, que nos requerirán tres semanas o cuatro semanas de viaje. Y ahí hay que revisar un poquitito el tema. Eso voy a responder respecto a tu consulta. Bueno, como siempre, los seminarios de Blueberry Consulting ya se focalizan en adaptar las temáticas a las necesidades de cada país. Y eso destaca el seminario de Marruecos, que si bien es una industria que ya lleva más de 10 años ha tenido un crecimiento importante, superando las 4.000 hectáreas, y el seminario focaliza temas a nivel de productor y de comercialización, y sobre todo en el tema varietal, creo que ha sido una temática importante este seminario, porque es la base de toda la industria desde el nivel de producción en adelante, así que eso es lo que destaco siempre de los seminarios de Blueberries.